Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son. Déjame ver por dónde. Tengo que tocar esto. El Listín Diario ha armado un lío del carajo, porque en su periódico impreso y en la online aparece un mangú con salami sale por más de 600 pesos. Las cosas están caras. Ahí las bocinas han salido, que eso no es así, que cosas, pues, no salgan a comprarlo. Que cuando la periodista pues, escribe la historia, me imagino que es que lo compró ella misma. Y me imagino que tiene hijos y tiene un marido. Si usted tiene tres o cuatro muchachos, o tiene tres o cuatro, y su esposo, cuando tira cuenta, está barato está. Bueno, la cuestión es que el Listín ha reseñado eso. Y entonces salen bots, salen en barracuartillas, que dicen llamarse periodistas, a refutar eso. Ustedes no le están haciendo un favor al gobierno con eso. Todo el mundo sabe que hay un problema aquí en la inflación, que esto se ha ido de las manos. Ustedes están incomodando más a la gente y son tan brutos que entonces meten a Leonel en la vaina. Sin Leonel está ahí. Lo que le están haciendo es promoción gratis a Leonel, porque lo están relacionando con algo que está ahí. Miren para que ustedes vean entre bot y bocinas. Normalmente los bots utilizan siempre ese tipo de cosas, carambola, nicotina, no dan su nombre. Entonces, este escribe reorientar al Listín Diario de que en Plátano Power, un servicio de mangú, tres golpes, salami, huevo, queso frito, por 385 pesos. Postdata. El precio se lo podemos duplicar a los miembros de la FU. Meten a la Fuerza del Pueblo con eso. Pero son tan estúpidos que lo que están promocionando es a Fuerza del Pueblo porque lo están relacionando con una información que da el decano de los diarios de aquí, que usted no lo puede acusar de pro-Leonel, ni mucho menos. Si usted lo puede acusar de algo, es de gobernista siempre. No porque Luis Abinader está aquí, desde siempre. Es decir, el Listín es conservador y se maneja así. Miren esta. Esta es una tal Rose Dussan, que la menciono por aquí, debe subirle lo que le pagan mensualmente. En el supermercado de la FUPU, un mangú para 5 personas debe salir por lo menos en 3.800 pesos. Y ponen a Leonel cargando plata. Le están haciendo, son tan brutos, y que me disculpen, pero no tengo otra forma de definirlo, que le están dando promoción gratuita a Leonel. Y ellos creen que lo están acabando. Cuando una persona normal ve eso, dice, coño, pero espérate, es Leonel que está en eso, el Listín Diario. Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso, porque yo acabo de comprar plátano a 20 pesos. En los supermercados los plátanos están a 20 pesos. Ahora usted se va a un colmado y cuestan 30 y 35 pesos. Y usted me dice, pero ¿por qué usted no va al supermercado? Primero, los del supermercado son chiquiticos, pero vaya. El problema está en que si usted vive en Gualé, en los Guandules, en los Alcarrizos, ¿a dónde usted cree que usted lo va a comprar? Entonces le hacen promoción queriendo hacer otra cosa, queriendo fulminarlo, borrarlo del medio, a Leonel y a la Fuerza del Pueblo, y la campaña se la están montando esta gente, que con el fin de que fulano que me contrató para que escribiera a favor del gobierno y para que defendiera capa y espada a fulano, pues entonces déjame de tratar a este, y en sí lo que lo están es realzando. Miren este pluma perremeoso, por lo menos ahora, alquilado al gobierno. Solo 100 pesitos por un servicio de mangú, dos huevos, salami, cebolla.
En las frituras, Listín Diario y la Fufu, mangú con salami cuesta 600 pesos. Manipulaciones y falsedades a granel. Atención, proconsumidor y defensor del pueblo. Es decir, un tema que lo dejen pasar, el efecto es mejor que si se ponen a rebatir en eso, porque entonces, por reflejo condicionado, pues usted va a pensar en el plátano, en el salami, pero también va a pensar en el pollo, en los huevos, en la leche, hasta en el papel higiénico. Entonces son unos tontos. Son unos tontos que se sienten privilegiados porque le pagan desde el DICOM o alguna institución pública, pero en realidad le hacen un flaco servicio a la gestión de gobierno. Es lo que creo. Le doy ese consejito para que no metan la pata tanto.